Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo fue la Semana Santa? Bueno, espero que volvamos después de las fiestas con las pilas cargadas y con ganas de seguir aprendiendo y seguir trabajando, ¿vale? Continuamos una semana más con la unidad didáctica de coordinación y equilibrio, ¿de acuerdo? Y os voy a ir explicando los diferentes juegos que tenemos que hacer. Acordaros que siempre, antes de hacer cualquier actividad física, tenemos que hacer un previo calentamiento, ¿vale? En las fichas os he dejado unos cuantos ejercicios para que calentéis, os va a durar unos pocos minutos y a condición de eso hacemos los juegos, ¿vale? El primer ejercicio, ¿vale?, consiste en mantener el globo en el aire el máximo de tiempo posible. Es muy parecido al reto que hicimos, que os he puesto, ¿vale?, que es mantener con las dos manos pero de pie. En cambio, este va a ser sentado, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí un globo hinchado, pero aquí está el globo deshinchado. Si sois capaces vosotros de hincharlo, mucho mejor. Si no sois capaces de hincharlo ni anudarlo, ¿de acuerdo?, le pedís ayuda a papá o mamá, ¿vale? Lo que tengo que hacer es mantener el globo en el aire, sentado en el suelo, y voy a procurar no utilizar, ¿vale?, las manos. Os lo enseño, lo practicáis y luego me decís cómo os ha salido, ¿vale? Venga. Puedo utilizar ambas piernas, la cabeza, el codo, ¿vale? Bueno, pues nada, este ha sido el primer ejercicio, ¿vale? Venga, un abrazo. Hola chicos, bueno, pasamos al segundo ejercicio, ¿de acuerdo? Este ejercicio lo único que voy a necesitar es una cosa muy simple: pelotas de tenis, o en cambio puedo utilizar pelotas pequeñas de cualquier deporte, y dos cubos de plástico. Pueden ser estos, que he utilizado los de guardar las pelotas, o cualquier vaso. Puedo hacerlo de manera simple, puedo hacerlo yo solo, lanzando la pelota contra la pared y cogerla, ¿vale? Y lo que tengo que hacer es lanzar la pelota y cogerla con el cubo. Vale, lo puedo hacer con ambas manos. Lanzo con una y cojo con la otra. Si, por ejemplo, tuviera la ayuda de algún hermano o algún familiar, lo que deberían de hacer es ponerse a una distancia más o menos de un metro o dos metros nuestra y nos irán lanzando pelotas. Lo que tenemos que hacer nosotros es cogerlas. Como os he dicho, lo voy a hacer primero con una mano, luego voy a pasar con la otra y por último vamos a coger con las dos, ¿vale? Es un poco un juego como un comecocos. En el momento que veamos aparecer una pelota, la pillamos, ¿vale? Venga, lo hago y os lo enseño. Venga. ¿De acuerdo? Cambiamos a otra pelota con la otra mano. La dificultad la podemos incrementar aumentando la velocidad que nos lance nuestro compañero. Ahora vamos a utilizar las dos manos a la vez y vamos a intentar coger las pelotas. Bueno, como habéis visto, dejo que lo practiquéis, ¿vale? Luego me lo enseñáis, a ver qué tal os sale. Un abrazo, chicos. Bueno, chicos, tercer juego, ¿vale? Fácil,
con un rollo de papel. En la ficha está puesta que lo puedo hacer con una botella de agua, pequeñita, llenada por la mitad. Pero bueno, si no tenemos, podemos utilizar el papel, el rollo de papel higiénico. Creo que es el reto que os puse el otro día, pero bueno, nos puede valer, ¿vale? Lo que tengo que hacer es pasar de estar tumbado a ponerme de pie sin que se me caiga el rollo de papel higiénico. ¿Dónde me lo voy a colocar? En la frente, ¿de acuerdo? Lo hago, lo veis cómo se hace y luego os toca a vosotros practicarlo, ¿vale? ¿Vale? Pues nada, dejo que lo practiquéis vosotros. Venga, un abrazo, chicos. Bueno, chicos, último ejercicio del día. Lo que vamos a necesitar son dos rollos de papel higiénico, ¿de acuerdo? En la ficha está explicado, pero lo hago visualmente para que así os quede más claro, ¿vale? Lo que tengo que hacer es caminar en línea recta poniendo los pies uno delante de otro y teniendo que coger un rollo de papel higiénico que está detrás y ponerlo adelante, ¿vale? Lo hago para que lo veáis y luego lo repetís vosotros, ¿de acuerdo? Venga. Coloco el rollo de papel higiénico detrás, pongo mis pies en línea recta y coloco delante. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Agacharme, coger el de detrás y pasar mis pies adelante. Coloco en el suelo el otro y cojo el de atrás. Y repito la acción. Y cojo el de atrás. Y repito la acción. Así lo hacemos en el largo del pasillo, ¿de acuerdo? Si tenemos un pasillo pues más o menos largo, genial. Si no, pues lo repetimos varias veces, ¿vale? Y nada, con esto hemos terminado hoy. Os mando un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao, chicos!